el bosque, se aviva el fuego, los animales se hacen hermanos. La hembra encima del león hambriento, veremos cómo cruzar el lago. Este es el Frente Intercontinental del FMLN, canal oficial de la militancia en el exterior, rompiendo el cerco mediático. Nuestro saludo revolucionarios a toda la militancia de nuestro glorioso partido, a nuestros excombatientes del FMLN, a nuestro valiente y heroico pueblo salvadoreño, a todos los colectivos del Frente Intercontinental del FMLN, en Estados Unidos, Canadá, Australia, Europa, México y El Salvador. Saludos muy especiales a vos que estás pendiente de nuestras transmisiones en cualquier parte del planeta, AM o PM. Un fuerte abrazo y un fuerte apretón de manos. No te olvides de darle like, de compartir y de suscribirte a nuestras transmisiones. Gracias por tu apoyo. Me acompaña en la parte técnica el camarada Jorge Castillo. Soy Francisco Dimas, desde el norte de California, colectivo digital de la zona oeste. Con el programa analicemos temas de hoy: solidaridad con Cuba y Venezuela. Nuestros invitados especiales, nuestro querido camarada Raimundo López Medina, periodista cubano de Prensa Latina, autor del libro Comandante Feliciano. También nuestro querido camarada Raúl Martínez, abogado incansable, luchador del FMLN. Estamos dedicando este programa al pueblo heroico de Cuba, también al pueblo heroico e incansable de extraordinarias hazañas, pueblo venezolano. La noche ha sido larga y adolorida, pero la aurora está prometida. Venga mi patria, mi digna tierra, si hemos librado peores guerras, que la esperanza está distraída y se hará la luz a nuestra medida. Yo he visto nubes empañar el cielo y vida fea callando el miedo. La esencia del solidario, salvamos luces de los naufragios, y aunque la suerte fue despedida, hoy mira al mundo avanzar despacio. Hoy quiero ver compartir la vida entre corazones sincronizados, y hoy quiero ver compartir la vida entre corazones sincronizados. Vamos, mi pueblo, mi linda gente, nunca te he visto bajar la frente. La noche ha sido larga y adolorida, pero la aurora está prometida. Venga mi patria, mi digna tierra, si hemos librado peores guerras, que la esperanza está distraída y se hará la luz a nuestra medida. Vamos, mi pueblo, mi linda gente, nunca he visto bajar la frente. Un saludo
a todos aquellos que nos están viendo. Un saludo muy cordial. Tenemos aquí a dos grandes camaradas, Raimundo López y también al camarada Raúl Martínez. Para iniciar, queríamos darles a conocer la participación del camarada Raimundo López con algunos encabezados de prensa latina. Adelante, Raimundo. Parece que se le fue la conexión al camarada. Ahí estamos. Vamos a ver si luego se puede volver a conectar el camarada aquí. Si no, le vamos a tener que dar una... aquí está de nuevo ya. Raimundo, bienvenido de nuevo. Adelante con los encabezados de Prensa Latina. No te escuchamos. Se volvió a ir. Ahí estamos, de nuevo. Problemas técnicos ocasionados por la lluvia que cae acá en San Salvador, desde El Salvador para el mundo. Aquí estamos queriéndonos contactar con Raimundo. La zona de Raimundo está cayendo un buen chaparrón de agua, entonces poco a poco nos vamos a ir conectando con el compañero Raimundo. Bueno, aquí le vamos a dar una ayudita aquí al camarada Raimundo. ¿Estamos listos? Ya. Ya, ok. Me disculpa. Ahí estamos, adelante. Ya estamos preparados para esos ataques cardíacos, dale. Muy buenas noches. Buenas noches, camarada. Y un saludo muy especial a ti, compañero querido, igual que al querido compañero Logan, que lo estoy mirando ahí bien serio. Listo para expresar con claridad sus pensamientos y sus ideas. Es un gusto saludarlo a ustedes y también a la audiencia de ambos y de este programa tan útil para la batalla de ideas tan necesaria hoy en día. A ver si tenías algunos encabezados, camarada, de Prensa Latina. Fíjate que el principal encabezado que tenemos hoy es que dentro de exactamente 2 días cumpliría 96 años el presidente y líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro, que nació el 13 de agosto de 1926 en un poblado conocido como Virán, en una provincia de Holguín, que antes era la provincia de Oriente. Es la principal figura histórica de los revolucionarios en la actualidad, un líder con todas las características y que supo conducir a su pueblo a importantes victorias y al triunfo de una revolución que ha significado la verdadera independencia y el triunfo de la democracia en Cuba. Tenemos también otros temas muy importantes relacionados a reinicio del diálogo del gobierno nuevo de Colombia en La Habana con el Ejército de Liberación Nacional, que se mantenía estancado hace muchos meses por presiones de la ultraderecha colombiana. Y el mundo sigue, afortunadamente, el incendio en la base de petróleo en Cuba, en la provincia de Matanzas, ya está controlado, con un gran triunfo del pueblo cubano que se concentró en impedir primero la ocurrencia de víctimas a la población civil cercana y después concentrar todas las energías de la nación en controlar este fuego y a la vez concentrar en torno a este nuevo episodio de la lucha del pueblo cubano la inmensa solidaridad internacional de muchos gobiernos y de todos los pueblos. Eso es lo que tenemos hoy, principalmente en el tintero. Las noticias siguen, ¿no? Que sigue el problema de la confrontación en torno a Taiwán por las provocaciones de Estados Unidos a la República Popular China, el conflicto
en Europa. Y los temas que vamos a tratar hoy en este caso, que son la solidaridad con Cuba y la revolución bolivariana, víctimas ambas de ataques de, que llegan a niveles irracionales, ¿no? Como ustedes han visto, una maniobra para robarle el oro en el Reino Unido, 30 toneladas de oro que tiene retenida ahí, que supuestamente le pertenecería al gobierno de, inexistente de Guaidó. Ahí es, compañero. Bueno, quisiera permitir aquí leer, dice, a 5 días del inicio del siniestro, el mandatario cubano manifestó estar frente a un incendio controlado en fase de liquidación. Tiene un poderoso contenido, porque en ese control del incendio hay mucho coraje, hay mucha valentía cubana. Se lo he agregado yo. Durante el chequeo de las acciones para extinguir el siniestro en la zona industrial Matancera, el jefe del Estado acotó que en esas acciones hay un esfuerzo heroico, una epopeya. Es una épica que habrá que saber contar por su valor, por su heroísmo, heroicidad de todos los que han participado en este combate, agregó. Señaló que en las redes sociales los odiadores hablaban de Estado fallido, de país en crisis. Sin embargo, aclaró Díaz-Canel, ese Estado fallido, ese país en crisis, el pueblo cubano, sus especialistas con la cooperación de países hermanos, ha controlado el incendio y avanza en su liquidación. Además, señaló que ahora debe de mantenerse el control del siniestro, liquidar las consecuencias y pronto iniciar la recuperación. 60 años de bloqueo. La estábamos hablando la vez anterior. 60 años de bloqueo, el bloqueo más feroz. ¿Por qué los Estados Unidos le pone tanta importancia a la revolución cubana? Nosotros decíamos que porque el socialismo es eficaz, el socialismo es eficiente, el socialismo funciona. Adelante, camarada Raúl Martínez. Bueno, yo quisiera remarcar también, después de ver el video, yo venía pensando, venía reflexionando el sentido de unidad patriótica nacional que se sintió en Cuba, como la reacción internacional de solidaridad que frente a ese siniestro logra movilizar Cuba, los corazones del mundo en el sentir de una tragedia. Cada tragedia que se va dando en Cuba refleja precisamente la reacción del pueblo de manera unitaria. Vemos como el pueblo organizado y el sistema del gobierno cubano saben reaccionar y estar a la altura de este tipo de situaciones. El presidente Díaz-Canel va al terreno, está en primera línea, va a ver a los heridos, consuela a los familiares. Es el aparato revolucionario en función del pueblo. Al mismo tiempo, la reacción de los bomberos, una reacción heroica donde también hay mártires en primera línea de los bomberos también, como también los heroicos compañeros del MINFAR que están ahí también en primera línea. El ministro de Defensa lo vimos nosotros en primera línea, el sistema de protección civil cubano, como también el sistema de salud logra convocar y de manera espontánea el pueblo cubano empieza a donar sangre sin que nadie le diga, ya forma parte de su vocación de solidaridad con el mismo pueblo. De igual forma, en el marco de la solidaridad internacional, como decía José Martí, hacer es la mejor manera de decir, México y Venezuela y otros países fueron los primeros en llegar ahí y en asistir y participar en las acciones de contención del siniestro incendio. Y aquí también sirve también como emblemática ironía de esta situación que Estados Unidos ofrece una asesoría cuando su país mantiene las medidas repulsivas, inhumanas del bloqueo. Un acto sincero de solidaridad es flexibilizar estas medidas e encaminar a levantar completamente el bloqueo. Entonces vemos que solamente se quedó para la foto,
para decir, que se diga. Y yo también recordaba cuando vi esta expresión de doble moral, una cosa es decir lo que de asesoría, pero México estaba en primera línea, Venezuela estaba en primera línea y otros países estaban ahí. China, Rusia, Nicaragua, todos, varios países estuvieron apoyando ahí. Cuando se dio los atentados de 11 de septiembre del año 2001, Fidel Castro mocionó y dijo de que estaba a disposición el sistema de salud cubano, los médicos cubanos para ir a asistir, y condenó el terrorismo venga de donde venga. Fidel Castro y un solo, el comandante Fidel, con la acción se vio precisamente solidaridad concreta, no mera retórica. Entonces, es un elemento que nosotros debemos de tener presentes. Cuba en ningún momento devuelve el oprobio que es víctima de parte del gobierno de los Estados Unidos ante siniestro que le pasa al pueblo de los Estados Unidos. A pesar que el gobierno es hostil contra Cuba, Cuba siempre le tiende la mano a las clases desposeídas. Recordemos los huracanes que se da. Y es por eso que es válido que la exhortación mundial de exigir de manera permanente el cese inmediato del bloqueo genocida que se le impone a Cuba, aún en estas circunstancias, aún con las limitaciones que se tiene el sistema cubano, logra estar a la altura de combatir el siniestro. Y mi respeto y admiración por el aparato revolucionario cubano, por ese colectivo que está ahí enfrente, en primera línea, conjugado con su pueblo, eso hay que decirlo, la organización popular se ve ahí. Ver a Díaz-Canel es ver también el ejemplo que dejó Fidel y que Raúl también deja, también que está ahí, que lo tenemos. Fidel también era así. Fidel enseñó a todo funcionario cubano a estar en primera línea, a predicar con el ejemplo. Y a mí, me como salvadoreño, que estamos siempre al pie del cañón con la solidaridad, eso nos inspira y nos toca el corazón. Que patria, como lo decía José Martí, debe de ser precisamente el motor de las acciones, de nuestro sentimiento. Patria es ar y no pedestal. Perfecto. Camarada Raimundo, ¿qué fue lo que inició el incendio? Fue una causa natural. Fue un rayo que superó, tan potente que superó las capacidades del sistema de protección de esta instalación de supertanqueros que está ahí en la provincia de Matanzas, y desató el incendio de golpe ahí en el tanque, el primer tanque se incendió. Como todos sabemos, es petróleo, es altamente combustible, es muy difícil de sofocar, genera una enorme cantidad de calor, y a pesar del enorme esfuerzo que se hizo, el fuego se logró expandir con las condiciones meteorológicas del viento hacia otros tanques. Pero pese a ello, hubo una gran movilización nacional, como explicó Logan, de todo el país, de sus fuerzas armadas, de la propia población, y en especial de los bomberos, de la Policía Nacional Revolucionaria, para mantener controlada la situación e extinguir el fuego en relativamente poco tiempo, en lo cual hay que decirlo con mucha gratitud, en el caso de usted cubano, del gran apoyo que se recibió de México y de Venezuela. Enviaron varios vuelos con equipos técnicos, con asesores, con sustancias que ayudarían a controlar el incendio. Es decir, fue una ayuda física y concreta en el terreno, que ni siquiera ellos, los propios gobiernos, le dieron publicidad. No como en el caso de Estados Unidos, que ofreció asesoría técnica a un país que le mantiene bloqueado más de 60 años, ¿verdad? Una cosa que no tiene paralelo en la historia más, ese cerco contra una nación que es casi tiene la población, o quizás menos, del estado de Nueva York. Y fueron causas naturales
que provocaron este incidente. Como destacó Logan, y hay que resaltarlo, de inmediato las principales autoridades del país estuvieron ahí presentes en el momento. He conocido compañeros que me han dicho que el equipo de, evidentemente le da acompaña al presidente de la República, tenía ciertas preocupaciones porque estaba muy cerca de este gran peligro, pues él lo quiso compartir, y es que el ejemplo que nos legó Fidel de estar siempre en primera línea en cada una de las situaciones de peligro, desde que empezó la lucha revolucionaria, no ya cuando era el líder ya consagrado de nuestra revolución. Y ahí está, Cuba se va a recuperar de esta situación. Es un momento complejo, difícil, que se agrega a lo que ya hemos explicado de este cerco en todos los terrenos que impone Estados Unidos, un país pequeño que lo único que ha hecho es querer ser libre, amar la libertad, la democracia, la justicia social. Es decir, todo, yo estoy convencido que en la historia humana la Revolución Cubana ha sido la mayor obra de amor que ha hecho el ser humano en favor del desposeído, de todos los seres humanos. Todo el que se ha ido a Cuba se ha ido porque ha querido y buscando otras opciones que creyó que iba a tener en otros lugares. Pero todas las oportunidades y las facilidades de ser feliz, de ser libre, las tiene en Cuba. Perfecto, camarada. Vemos que no fue ningún error humano, no fue falla de la tecnología, sino que fue una causa natural. Ante esa circunstancia, el decir de que es un estado fallido, pues no tiene sentido. Quisiera leer un poquito más aquí acerca de las noticias de Prensa Latina, que dice: el presidente de Cuba agradece mensajes solidarios del Papa Francisco cerca de la extinción incendio de grandes proporciones en Cuba. Organización TICA de Mujeres Solidaria con Cuba ante incendio. Diputados argentinos expresaron solidaridad con Cuba. América Latina está con Cuba. Adelante, Raúl. Efectivamente, digamos, aquí por parte de El Salvador hubieron diversas expresiones solidarias en torno a ello, como también se promovió la cuenta internacional de que se quería, digamos, hay que decir también que que hubo dificultades por parte de El Salvador en accesar a dar el aporte de asistencia económica por el efecto del bloqueo mismo. Se pedía mucha aplicación, pero hay que decirlo, la promoción que hicieron varios compañeros en torno a la cuenta oficial que salió de Cancillería para ser depositada, se promovió, digamos, en los salvadoreños del el exterior, como a nivel planetario. Tengo conocimiento que en Suecia, Australia, Italia, España, Noruega, Canadá, partes de Estados Unidos, México, se promovió la cuenta, vieron compañeros que estuvieron replicando. Mario Rogel, que es miembro del colectivo de la solidaridad de la esquina Guanaca en Argentina, promovió también las cuentas que dio, que se dio. Entonces, creo que lo importante es, yo antes de, quiero compartirles también una impresión, que antes de empezar esta entrevista, yo siempre me preparo y leo. Y me llamó poderosamente la atención que cuando yo me metí a investigar ciertos datos, la red social de Google bloquea las noticias que le son beneficiosas oficiales en torno a este hecho, sino que vemos una cantidad de atraso de las noticias, vemos también la tendencia de aislar este hecho. Cuando se dio precisamente este siniestro, los medios de comunicación en redes sociales quisieron promover, por un lado, el odio. Me da a mí mucho pesar de que mucho cubano de Miami, del exterior,
utiliza este tipo de acontecimientos para atacar al mismo pueblo de Cuba, atacar al gobierno cubano que vemos que está en primera línea, y lejos de eso, de generar, digamos, apoyo, causa animadversión, porque precisamente es ofensivo ver eso. Pero también la red social se presta para de pronto que proliferen los medios cibernéticos que ya ven una tendencia anti-Cuba. Pese a ello, fue interesante, yo le doy seguimiento mucho a la red TikTok, y en la red TikTok, en donde al parecer no tienen mucho control los medios de comunicación gringos, iban al tiempo, al vivo, poniendo las noticias que se estaban generando, las voces de apoyo también, y me pareció muy positivo de que, por un lado, aunque existía una censura y un bloqueo, la gente de manera individual desde su móvil también expresó su solidaridad ante esta situación. Es interesante, por eso es que estamos aquí promoviendo Prensa Latina. Es un medio eficaz y tiene noticias al minuto. Así están los titulares y me parece que tienen un formato excelente que inmediatamente lo puedes subir al Facebook, a Twitter o a las diferentes plataformas sociales. Es un medio muy eficaz y muy modernizado. También quiero mencionar aquí que el presidente de Cuba agradece mensajes solidarios del Papa Francisco. Adelante, camarada Raimundo. Para abordar y abundar un poco en el tema este de la soledad generada en el mundo en torno a este percance que sucedió recientemente, y leyendo la prensa internacional y la propia prensa latina, he encontrado, por ejemplo, con simpatía y gratitud, expresiones de apoyo y de solidaridad con Cuba en países tan distantes que a veces ni se oyen en el concierto internacional, como Nepal y Mongolia. Allá tan lejos, en esas zonas de Asia tan apartadas del resto del mundo, hasta allá llegó estas expresiones de solidaridad con el pueblo cubano. Y aquí también, yo estoy radicado aquí ahora en El Salvador, sentí también el respaldo de muchos compañeros en estas redes sociales a través del WhatsApp, que expresaron con mucho cariño su apoyo al pueblo cubano, se interesaron dónde poder depositar ayuda económica para tratar de paliar un poco la coyuntura. Y hay algo que decir, que como ni se sabe, que por todas estas razones de bloqueo, casi prácticamente imposible mandar dinero a través de banco desde El Salvador a Cuba. Muy, muy, muy difícil. Y a veces no se encuentran los bancos o le ponen a uno determinadas condiciones para poder hacerlo. Pero eso se pone en otros sitios para que pueda llegar ahí. Pero ha sido para todo el pueblo cubano un momento difícil, pero también un momento gratificante, porque sintió el cariño, el amor de todos los pueblos del mundo, el apoyo, el deseo de ayudar, de colaborar, de estar ahí presente con los cubanos que estaban en ese momento allí, con los problemas que genera esta falta de combustible en el país. Y es, como decía anteriormente, como una respuesta casi universal al amor que ha repartido Cuba por el mundo. Cientos de miles de cubanos han participado enseñando a leer y escribir. Son médicos que van a determinados países. Y esos médicos cubanos no van nunca al hospital de lujo que está en la zona residencial. Y más, con el último indio, hay esa gente que se muere de diarrea porque los picó un mosquito y fallece de enfermedades comunes que a veces es irracional pensar que alguien pueda morir todavía de esa causa. Ahí van ellos a apoyar. Es decir, por eso digo que es un gran gesto de amor de nuestro pueblo, y es una razón para uno sentirse orgulloso de ser cubano, de ser revolucionario, de compartir las ideas de nuestro pueblo, de Martín, de Fidel, de Camilo, de Raúl, de Díaz-Canel, de todo el pueblo cubano, de mi padre, de mis hermanos, porque también son así
con este sentimiento. Y te agradezco que le hayas dedicado todo este tiempo a este momento y para dar a conocer a los compañeros, al público que tiene tu programa, la verdad de lo que pasó ahí con este incidente y el gran respaldo que recibió Cuba en estos momentos difíciles. Respaldo real, físico, patente. Sí, retomando las palabras del presidente cubano Díaz-Canel, que dice que Cuba hace cada día una obra humana y que el mundo lo sabe. En ese sentido es que la solidaridad está esparcida en todo el planeta. Me quedó en la memoria cuando fallece ante la ausencia física de Fidel. En cualquier rinconcito del planeta, ahí estaba la fotografía de Fidel y le estaban rindiendo honores, su despedida. Tuve, como vos decís, Raimundo, hasta en los rincones más apartados, allá por Mongolia, Vietnam, Singapur, todos esos países que, pues, tienen unos idiomas difíciles de aprender. Están enterados de la revolución cubana. Es una cuestión de admiración. Es también muy admirable. Tengo en la memoria, si no, creo que puede a estas alturas decir un poco más. Pero hace un par de años atrás me enteré de que habían más de 250,000 cubanos que habían participado en misiones médicas por diferentes partes del mundo. Particularmente quiero decir que en El Salvador miren, una cuestión irónica, ¿no? Que tildan a Cuba de país fallido y llegan a El Salvador y nos montan un programa de Misión Milagro. Cada operación de Misión Milagro acá en los Estados Unidos cuesta aproximadamente como $5,000. Y allá en El Salvador costaba totalmente nada, gratis. Y el presidente Bukele lanzó toda una campaña de desprestigio en contra de los camaradas cubanos, que su vida corría peligro, tuvieron que salir de El Salvador. Ahora están en Guatemala, ahora los más humildes y necesitados salvadoreños que necesitan una operación para recuperar su vista tienen que ir a Guatemala. Entonces, es una situación de utilizar ese término o esa frase de país fallido cuando también se ha destacado por haber desarrollado 5 vacunas para contrarrestar del COVID-19. Son vacunas auténticamente cubanas, ¿verdad? ¿Algún comentario, camarada Raúl? Sí, efectivamente, creo yo que lo que debe de convocar a la gente es un despertar de conciencia. A mí me llama poderosamente la atención de que el bloqueo también tiene que ver mucho con la capacidad de la gente en ponerse por encima de las miserias humanas. Existe una necesidad latente de la mejora de las condiciones en Cuba. Y efectivamente la gente nunca se pregunta qué son los efectos nocivos del bloqueo que vive el pueblo cubano. Fidel te dijo una frase que para mí ha sonado por mí en mi cabeza durante estos días, que en algún momento debería de hacérsele un monumento a la valentía y a la gallardía del pueblo cubano. Entonces, efectivamente, en las peores condiciones que ha tenido Cuba, Cuba jamás ha dejado de ser solidario. Pese a que se sacrifica muchas cosas en el sentido de que ellos no dan lo que les sobra, sino que dan lo que poseen, ese sentido de humanidad. Patria es humanidad, o sea, es una filosofía martiana de la política exterior cubana, es un sentir humanista y es una coherencia del comandante en jefe de mantener esa línea. Y precisamente, qué emblemático es que
cerca del cumpleaños de Fidel. A mí me gusta más recordar personalmente el cumpleaños de Fidel que la fecha de su trascendencia física, porque es un sentido realmente de calor que se hace sentir de recordar a alguien en donde podemos verlo en la práctica de cómo se ha educado un pueblo frente a estas situaciones. Fidel es un constructor de educación del pueblo y vemos su accionar en la práctica cotidiana de los funcionarios cubanos ante este tipo de situaciones y de manera permanente. El liderazgo de Fidel también dio más allá de su existencia física. Por ejemplo, en julio del año pasado, todos recordarán los incidentes que fueron provocados y auspiciados y azuzados por la injerencia externa que supo explotar y capitalizar ciertos indicadores de insatisfacción generados por el mismo bloqueo y todo demás. Pero vimos a Díaz-Canel salir también en primera línea a calmar y a dar tranquilidad y sosiego. Entonces vemos de que también, si eso ha de servir como un termómetro, las administraciones de Estados Unidos deben de entender que a Cuba va a ser imposible derrotarlo. No lo van a poder asfixiar. Cada sacrificio que hace el pueblo cubano es una reafirmación de sus convicciones, de su patriotismo. Entonces yo creo que es importante señalarlo, de que estos hechos que se han venido generando, los disturbios que se promueven, las medidas que recrudecen, los siniestros que van saliendo, se está demostrando que el liderazgo de la revolución es la continuidad. Muchos de esos señores de Miami, senadores reaccionarios, que viven únicamente de atacar a Cuba porque no tienen un mérito político, un Rubio y toda esa pacotilla de senadores de los Estados Unidos, no tienen un mérito para su misma ciudadanía que votó por ellos. Ellos subsisten por atacar a Cuba y realmente viven de la contribución estadounidense para atacar al pueblo cubano. Pero ellos apostaron que desapareciendo la presencia física de Fidel, todo se iba para abajo. Se equivoca. Al ver este tipo de situaciones, se reafirma que la línea revolucionaria de Cuba se mantiene. Gracias, camarada. Quisiera pues ahora abordar algunos temas que son eventos y fechas. Este inicio del mes de agosto ha estado bastante cargado de fechas y eventos muy importantes. En primer lugar, nuestra eterna solidaridad con el pueblo heroico de Palestina, que recientemente ha sido bombardeada por el gobierno israelita, ocasionando muchas muertes, muy especialmente a criaturas recién nacidas. Nuestras más enérgicas condenas a tan brutal ataque sangriento. No sé si quisieran hacer algún comentario ustedes, camaradas. Muy brevemente, es quizás uno de los pueblos más sufridos de la historia humana, el pueblo palestino, desalojado de su propio país. Toda una inmensa maquinaria de guerra apoyada por Estados Unidos puesta en su contra para desalojarlo de sus casas, de sus tierras. Y el pueblo palestino es también un pueblo muy heroico que ha recibido y recibe gran solidaridad internacional, como la recibió ese pueblo tan maravilloso también y por su heroísmo con el pueblo vietnamita, que supo derrotar la invasión de Estados Unidos contra su país. Es decir, que hay mucha injusticia todavía en el mundo, mucho crimen, y mucho crimen amparado por los poderes. Es decir, en vez de estar fabricando libros, están fabricando fusiles, bombas de exterminio masivo, en fin, bien dura la realidad del pueblo palestino actualmente. También tenemos el 9 de agosto, fecha histórica para el mundo. Se lanzó bombas atómicas contra Japón. Un evento como este nunca más debe de suceder.
el desastre fue total y devastador. Las secuelas aún perduran. ¿Cómo le llamaríamos esto? Atacar a un pueblo así, de esta manera. ¿Cómo le llamaríamos? ¿Algún comentario, camarada Raúl? El único país sobre la Tierra que ha lanzado bombas atómicas contra un pueblo es el gobierno de los Estados Unidos. En ningún momento, digamos, ni siquiera en el momento más álgido de la Guerra Fría, alguna de las potencias en tensión se atrevió a utilizar ese armamento, porque hubiera significado la extinción de la especie humana. Pero Estados Unidos instrumentalizó esa arma, cuyo base científica no era la destrucción. Albert Einstein pensó crear, digamos, una fuente alternativa de energía para el progreso de la humanidad, pero lamentablemente la visión belicista de Estados Unidos, de ese imperio, es instrumentalizar ese conocimiento para someter a otros pueblos. Japón se encontraba ya derrotado en el marco de la Segunda Guerra Mundial. Era cuestión de tiempo que el imperio japonés renunciase, pero Estados Unidos, viendo más allá de terminada la Segunda Guerra Mundial y ver el desarrollo de la Unión Soviética, recordemos y hagamos un poco de memoria que el mariscal Georgi Zhukov y el poderío del Ejército Rojo se tomó Berlín, porque realmente la Unión Soviética fue la que venció al fascismo. Irónicamente, hoy la Federación Rusa lo combate, pero en su momento Rusia demostró su poderío militar y su capacidad. Entonces, el gobierno de los Estados Unidos lanza las bombas atómicas para mandar un mensaje a la Unión Soviética. Y es así también como la Unión Soviética, contrarreloj, buscó equiparar las fuerzas. Entonces, básicamente vemos ese elemento que no hay que olvidar. Y ahí también vemos el papel en lo que yo llamaría la peregrinación por la paz. Fidel siempre recibió a emisarios del pueblo de Japón y dio muestras auténticas en el mausoleo que simboliza el genocidio, porque es un genocidio la muerte de personas indefensas. Fidel dio una posición, hizo una exhortación a eliminar todas las armas nucleares, porque es una amenaza latente. Pero tristemente, en el contexto que debemos de reflexionar, ahorita el gobierno de los Estados Unidos persiste en una posición bélica. Vemos el posicionamiento que tiene en tanto apoyar al gobierno fascista de Ucrania. Vemos la provocación que quiere hacer a China Popular, viajando Pelosi a Taiwán, que es una provincia que forma parte de China Popular. Entonces, todavía Estados Unidos persiste en una posición bélica, impone sanciones económicas, y realmente las sanciones económicas que ha impuesto a la Federación Rusa, realmente lo estamos pagando todos a nivel planetario. Pero eso nos hace ver de que la lección todavía no está aprendida. Hasta que los pueblos educados seamos coherentes de saber sacar esas lecciones de la historia. Y antes de terminar mi participación en torno a lo que tú me dijiste, yo solamente quiero señalar el hecho de que el gobierno de Israel, gobierno terrorista de Israel, mientras estaba dándose los acontecimientos del siniestro en Cuba, asesinaron a 45 personas, de las cuales 16 eran niños y 4 mujeres. Gracias. Hay una fecha también aquí muy importante para la comunidad salvadoreña en el exterior. Pero hay una, quisiera detenerme por algunos minutos, fue un 6 de agosto que se oficializó el Día Nacional del Salvadoreño en los Estados Unidos. 2 salvadoreños se pusieron de acuerdo y se reunieron en un restaurante llamado El Atracatl, en la ciudad de Los Ángeles.
ellos dos iniciaron los conceptos que se ejecutarían para lograr dicho propósito. Ambos miembros del FMLN en aquel entonces. Uno de ellos, Werner Marroquín, activista del FMLN, fue pieza clave para gestionar a nivel estatal y luego a nivel nacional, hoy tan difundida fecha en la comunidad salvadoreña en los Estados Unidos. Si no me falla la memoria, se inició en 1998 con la organización SANA, Salvadorian American Association, Asociación de Salvadoreños Americanos. 10 años después, también ahí en esas celebraciones en Los Ángeles, ahí participó Chafik, ahí participó la señora de los derechos humanos, Beatrice de Carrillo. Ahí están todo ese historial, ahí está todo eso documentado. 10 años después de estar celebrando dicha fecha, acá en San Francisco, lo iniciamos en el 2008. Lo realizamos en el edificio de mujeres. Aquí hay un edificio muy histórico, el edificio de las mujeres, con unos murales muy bellos. Fue algo muy emotivo. El grupo Maíz danzó, el Torito Pinto, dos compañeritas, una se disfrazó de Ciguanaba y la otra de Cipitío. Y también participó un compañero dio a muestras de sus habilidades jugando el yoyo, jugando capirucho, que jugar capirucho es una cosa fácil y todavía si te ponen a hacer la de 100, es una cuestión muy difícil, y también jugar el trompo, pero él jugó el trompo pero lo hizo bailar en el aire, ¿verdad? Él tiró el trompo así, lo tiró al aire y le cayó en su mano. Para los asistentes fue muy emotivo porque nosotros teníamos aproximadamente como unos 10, 15, 20, unos tenían quizás 30 o 40 años de estar alejados de la comunidad, y cuando pusimos el himno muchos se pusieron a llorar. Fuimos los salvadoreños FMLNistas lo que iniciamos todo este proyecto de principio a fin, desde Los Ángeles a muchas ciudades que hoy se celebran en los Estados Unidos. Queremos decir que esta es una gran herencia, una herencia muy hermosa que le hemos dejado a nuestro pueblo en los Estados Unidos. Los FMLNistas hemos hecho mucho en El Salvador y en el exterior también. Otro ejemplo, un tema bastante amplio, es el tema del TPS. También los FMLNistas luchamos por el TPS. Iniciamos y garantizamos año con año la aprobación de ese TPS. Nada más con este gobierno es que se ha perdido ese, está a punto de perderse el TPS, que es un amplio tema del cual nosotros podemos hablar. Estos son temas muy, muy importantes. El Día del Salvadoreño lo traigo para que platiquemos acerca de esto, porque muchos dicen que el FMLN nunca hizo nada. Y ahora hay miles. Desde 1998 hasta 2022 hay miles, miles de salvadoreños disfrutando del Día del Salvadoreño acá en los Estados Unidos. Y eso fue aprobado por el Congreso del Estado de California y también en Washington. Y que no es cosa fácil, no es cosa fácil convencer a los congresistas de que aprueben un día de esta magnitud para los salvadoreños. Quiero rendir tremendo reconocimiento al camarada Werner Marroquín, que fue pieza clave para desarrollar toda esta campaña que ahora miles y miles de salvadoreños
estamos disfrutando año con año, el 6 de agosto. Adelante. Yo con Werner, con la familia marroquín, guardo yo siempre un cariño muy especial. Yo me organicé en un comité de base que lleva el nombre de Werner, que era Amílcar Marroquín, compañero que cayó, combatiente. Toda la familia de ellos perdieron hermanos ahí en Guazapa, están enterrados, compañeros que fueron de la ASFAL, de la FPL, dieron su vida, su ofrenda. De Sana también guardo yo un tremendo cariño, no solamente por Werner, sino por Sofi. Yo conocí a Sofi. Por Sana pasó una actual alcaldesa que está ahí en Estados Unidos, que yo recuerdo que es Selina. Y bien, muchos compañeros pasaron ahí. Ya que tú quieres mucho a Werner, voy a darte una pasadita que pasó. Y cuando veas a Werner, le decís que Logan te lo dijo. Ok. Allá por el 2009, cuando estábamos tratando de garantizar el GANE del FMLN, llevando a Mauricio Funes, se dio una operación territorial para evitar que votantes extranjeros vinieran a votar aquí a El Salvador. Los veteranos de guerra establecieron un anillo externo que se llamó la Operación Frontera. Luego nosotros estábamos en la parte interior, hicimos la parte de chequeo, porque muchos nicaragüenses y chapines y hondureños venían a votar. Werner en ese momento era diputado del Parlace. Nos dieron el aviso de que habían movimientos extraños en el Parque Simón Bolívar. Y yo no reconocí a Werner. Entonces, había casi como un sentido insurreccional de proteger y sacar arena del poder, del Ejecutivo. Y de pronto se dio un tumulto en esa zona increíble. O sea, los vendedores de manera espontánea sacaban corvos porque andaban unos chapines. Estos vienen a votar. Y los chapines no podían decir, no decían nada. Yo recuerdo que un vendedor agarró un lazo y lo colgó de un árbol. Aquí vamos a colgar a los chapines. Entonces, la policía no sabe, la policía se fue sobrepasada. Cuando de pronto aparece Werner, vengo yo y me dice, cálmate, y me pone la mano en el pecho. Vengo yo y no lo reconocí y lo agarré y lo contraminé. Y ya iba también amarrado aquel cuando me dice, no jodas, soy diputado del Parlace del partido. Vengo yo y le quito la credencial y voy viendo. Era Werner, Dios mío. Y me dice, no jodas, si los chapines que quieren quemar son de la URNG, que son observadores internacionales. Me dice. Entonces, mira, ¿y cómo hacemos? Porque ellos andaban un vehículo de la URNG. Y ya el Picat ya estaba con las llantas ponchadas, le habían sacado la llanta de repuesto, lo habían quebrado y lo querían quemar. Y ahí ya lo habían atravesado. Y de ahí querían, iba a servir el trampolín para colgar a la gente. Yo decía, madre mía. Y ahí nos toca calmar a la gente. Llegó la PDH. No, miren, ellos no son chapines que vienen a votar, son observadores internacionales, tranquilos. Y mirá, esa fue la historia. Casi cachimbeamos a Werner esa vez. Bueno, aquí queda grabado para la memoria histórica. ¿Algún comentario, camarada Raimundo? Pues sí, es cierto. Los procesos revolucionarios y el proceso de la revolución salvadoreña sigue su marcha. Y como todos los procesos, tiene momentos de victoria y momentos de, que pueden ser más que derrotas, reveses, que pueden ser ocasionales. Y ya que estamos en las vísperas del cumpleaños de Fidel, en una de sus grandes enseñanzas fue siempre esa, la de convertir cualquier revés ocasional que hubiera en una nueva victoria y trabajar para lograrla. Claro. Y el pueblo salvadoreño tiene una larga historia de lucha de la cual se pueden sentir muy orgullosos de todo lo que han hecho a favor de la justicia humana, de la bondad, del amor entre los seres humanos.
en unas circunstancias tremendamente difíciles, la verdad. Préstamo, como decía Fidel, para atrás ni para agarrar impulso. El cumpleaños de Fidel, algo trascendental, una fecha de trascendencia galáctica. Raúl, ¿tenés algún comentario al respecto? El mayor homenaje que podemos hacerle a Fidel Castro, al referente político, intelectual y revolucionario del continente en dos siglos, es que apliquemos algo que enseñó Fidel a su pueblo y al proceso revolucionario, y eso se llama la unidad. Unidad, unidad, unidad. Adentro hay unidad, afuera no hay nada. Entonces, si somos coherentes a las enseñanzas del comandante en jefe, debemos de ser unitarios. A partir de las enseñanzas de Fidel, Fidel nos enseñó a construir en base a las coincidencias y no a los puntos de divergencia. Entonces, Fidel también tuvo la capacidad de saber integrar el proceso revolucionario, el movimiento 13 de marzo, el partido ortodoxo de Chivas, el directorio 13 de marzo, y siempre Fidel practicó con ejemplo todo vencimiento de sectarismo. Entonces, Fidel, para honrarlo, tenemos que ser coherentes con sus enseñanzas, que son permanentes. En 1993, Chafik hizo una gira acá y vino aquí a San Francisco. Hizo su presentación en la iglesia San Pedro y ahí él habló acerca de la unidad, acerca de las elecciones. Y dijo, fuera de la unidad hay temperaturas que derriten el acero. Y se estaba refiriendo de una forma muy cortés, de una forma muy amable, por decirlo así, porque yo lo sentí bastante respetuoso, pero se estaba refiriendo a Joaquín, porque él dijo claramente de que después de las elecciones del 94, el FMLN se iba a dividir. Y pues eso fue lo que sucedió. Y su frase de que fuera de la unidad hay temperaturas que derriten el acero, eso es muy cierto. Joaquín y todos los que se han salido del FMLN, pues están derretidos. ¿Algunas últimas palabras para despedirnos, camaradas? Bueno, un saludo fraterno, mi gratitud como cubano por la oportunidad de poder expresar nuestras ideas, rendirle tributo a ese ser extraordinario que es compañero Fidel, el comandante de la Revolución Cubana y de las esperanzas realizadas de nuestro pueblo y de todos los pueblos. Es decir, porque sí. La obra de amor es tan grande, tan inmensa, tanto bien se la ha hecho a la población, que simboliza todo lo que lleva casi 2000 años hablando la Iglesia Católica, el amor al prójimo, pero el amor al prójimo real, que compartir lo que se tiene y no lo que sobra. Y ahí donde está la esencia de Fidel, de saber interpretar las realidades, de hacer lo correcto en cada momento, lo adecuado, y de su gran capacidad de liderar nuestra revolución, que es un orgullo para todos los pueblos del mundo haber contado con seres de la talla como él. Camarada Raúl, antes de que nos despidamos, algún comentario con relación a Venezuela, porque al parecer a los ingleses se les volvió a despertar este espíritu de pirata bucanero. Quiero que grafiquen a un pirata bucanero que tiene un ojo parchado, una pata de palo con un garfio, y pues que en aquellos entonces asaltaban
en el mar los barcos y se robaban ese oro. Así en esa situación se encuentra ahora el gobierno de Londres, pues no quieren soltar 30 toneladas, imagínense ustedes, 30 toneladas de oro que le pertenecen a Venezuela, están ahí en Londres y no las quieren soltar. Raúl, adelante. Bueno, voy a tratar de hilvanar el sentido de Fidel que hubiera hecho para denunciar el saqueo y el robo descarado que ha hecho la potencia aún colonial de Inglaterra contra el pueblo hermano de Venezuela. Primero, Fidel hubiera señalado que la resistencia de los pueblos y la solidaridad debe de poner en evidencia este acto oprobioso de robo contra el pueblo de Venezuela, pueblo que es también castigado por las medidas que impone la administración de los Estados Unidos, que patrocina injerencia y que precisamente le tiene agobiado, pero aún así el pueblo de Venezuela ha sabido resistir y el proceso iniciado por el comandante Hugo Chávez sigue firme y sigue con pie. A pesar también de que no solamente las fuerzas reaccionarias conservadoras de derecha atacan a los procesos revolucionarios como lo es Cuba, Venezuela y Nicaragua, sino que también una enfermedad que se llama progresismo, que de pronto el progresismo izquierda rosadita ataca y critica a Venezuela y a Cuba y a Nicaragua y se queda callada. Ante ello es el momento de tener definición, es el momento de respaldar la moción del presidente Nicolás Maduro de exigirle precisamente a esa potencia saqueadora, porque Inglaterra es lo que es porque fue un país pirata que saqueó las colonias de ultramar, se lucró de la esclavitud, patrocinó guerras de saqueo en el viejo continente como saqueo en América. Entonces estamos viendo esos resabios que todavía no termina de devolver las Malvinas, ese acto oprobioso también para el continente. Entonces, por supuesto, debemos de seguir como lo dijo, hubiera hecho Fidel, ser persistentes, porque la verdad siempre triunfa y la verdad siempre es un despertar de conciencia para con los pueblos. También el superavión que tienen secuestrado allá en la Argentina con sus pilotos, un superavión de que anda haciendo obras humanitarias y pues por ese avión secuestrado ahí en la Argentina no se le pudo dar una ayuda más rápida y eficaz a la situación en Cuba. Así es que nos despedimos, camaradas. Muchísimas gracias por sus palabras, por su participación, por sus conceptos. Y yo quisiera poner acá una bella canción de Víctor Jara. Quiero ver si la logro ubicar. Aquí está. Y nos vamos a ir despidiendo. Este poderoso dron de $99 ya está disponible en Estados Unidos. Es un dron de altísima tecnología valorado en $5,000. Puedes. No se confunda, es el patrocinador del programa. Si yo a Cuba le cantara, le cantara una canción, tendría que ser un son, no son revolucionarios, ni contra mano con mano, corazón a corazón.
corazón a corazón. A los secuestrados de nuestro pueblo. Quiere conocer a Matías. No, proletarios de todos los países unidos, de frente y sin miedo. Hay que armarse con la luz para vencer la oscuridad. Eso nos enseñó Jesús, nuestro primer camarada. ¡Viva Fidel! ¡Viva Chávez! ¡Viva Venezuela! ¡Viva el heroico Juan! ¡Viva el heroico Carlos! ¡Viva el FTN!